Buenas tardes, niños y niñas. Espero que se encuentren bien. Hoy veremos la guía número 8 del séptimo básico de educación musical de la unidad número 2. Objetivo: tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. Eso lo utilizaremos en este ejercicio, que fue el mismo de la guía anterior. Actividad: percutir partitura rítmica utilizando las palmas. Indicaciones: leer detenidamente cada una de las voces. Voy y leo cada una de las voces. Percutir de forma individual cada voz. Las percuto de forma individual. Realizar el ejercicio con un metrónomo. Esto no es obligatorio. Pueden llevar al tiempo que ustedes quieran. Y grabar cada una de las voces y unirlas todas. ¿Ya? Entonces, voy a hacerle el primer ejercicio con las palmas. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ustedes sigan con las siguientes voces. Actividad número 2. Dice, sigue la letra de la canción con el video y ubica el nombre de cada nota del pentagrama. Yo les voy a grabar un video. Y ustedes van a seguir la letra o las notas. Acá. Cada nota, usted abajito o arriba, porque acá está la letra de la canción ubicada en la figura. Entonces acá arriba ustedes le van a poner el nombre a cada nota que aparece en el pentagrama. Así se pueden ubicar, si es que no saben leer todavía bien el pentagrama, con las notas que tienen que tocar. ¿Ya? Y con tu instrumento toca la melodía que aparece en la partitura. También puedes cantarla con el nombre de notas. La melodía es de la siguiente forma. Ya se las voy a tocar en flauta. Y es así. Esa es la melodía que vamos a trabajar. La canción se llama Casamiento Negro, como les dije, Violeta Parra. Acá está la letra. Y acá les voy a dejar el video con la canción cantada. ¿Ya? Chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en el... Espero que se encuentren muy bien. Hoy veremos la guía número 9 de séptimo básico de educación musical. Unidad número 2. Tocar instrumentos de percusión convencional y no convencionales para esta actividad. ¿Ya? Entonces, dice, actividad, percutir partitura rítmica utilizando las palmas. Indicaciones, leer detenidamente cada una de las voces. Lo que he dicho en todos los ejercicios anteriores, ustedes ven qué figuras tienen. Percutir de forma individual cada voz con elementos que tenga en tu casa, tarro de leche, platillo, cuchara, etc. Utilizar elementos con timbre agudo para las dos primeras voces y grave para las siguientes voces. Estas son las dos primeras y estas las dos siguientes. Grabar cada una de las voces y unirlas todas. Esto no es obligatorio. Recuerden que si no tienen para imprimir, pueden traspasar este ejercicio a su cuaderno. ¿Ya? Voy a hacerles la primera voz. Y yo acá tengo una cuchara con una taza. Entonces voy a utilizarlo para la primera voz. Y sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Así ustedes con las siguientes voces, con instrumentos, elementos que tengan en su casa. Actividad número 2. Sigue la letra de la canción. Con el video ubica el nombre de cada nota del pentagrama. Casamiento Negro, ya la vimos en la guía anterior, ¿cierto? Entonces, ahora se la toqué con flauta, ahora se las voy a tocar con guitarra. Para que ustedes sigan la letra. Y es así. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros.
pasaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo. Recetó un plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro un carrojo, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, hay que ver el orión más negro. Entonces ustedes van a seguir la misma letra con esta parte que yo les canté. Y además, al final les voy a dejar la flauta acá para que la toquen el instrumento y un video donde salgo tocando con la guitarra y la flauta la melodía. Eso, chicos, espero que se cuiden. Espero verlos pronto. Hasta luego.